Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal. Presento a mi compañero Sara López González y Elvin Trinidad Gómez y Criselda. Dice lo siguiente: Candelaria Campeche, Movimiento de Resistencia Civil de No Pago de la Luz Eléctrica, manda un gran saludo a nuestros hermanos y hermanas, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena y decenas y demás aquí presentes. Esta es nuestra palabra de lucha, de resistencia, de la forma de organizarnos para enfrentar este monstruo que no nos está chupando día a día hasta dejarnos sin vida. Somos 20 comunidades organizadas en el Movimiento de Resistencia Civil de No Pago de la Luz Eléctrica. El 16 de agosto del 2006, después de la venida del compañero delegado Cero de la otra campaña, en el mes de febrero de 2006, inició nuestro movimiento de no pago a los recibos de la luz del débito de las excesivas tarifas del mal servicio de energía eléctrica. Nuestros principales excesivas son no a la privatización de la energía eléctrica, la adquisición de una tarifa justa, adecuada al nivel adquisitivo de la población en la región. La energía eléctrica como un derecho humano. La energía eléctrica en mano del pueblo. Criminalización al movimiento. 9 de julio del 2008, donde la resistencia fue víctima de un movimiento operativo de desmantelamiento de los bajantes a 12 compañeros, dejándolo sin luz. El 25 de septiembre de 2008, donde 20 vehículos equipados y 3 patrullas de la Policía Municipal se coordinaron para cortar el suministro de energía eléctrica, dejando a 60 familias sin luz. Noviembre del 2008, citatorio por parte de la AFI a integrantes del movimiento, acusándolos de privación ilegal de la libertad de un funcionario público y oposición de la regularización de un servicio público, delito de la Comisión Federal de Electricidad, fabricó. 10 de julio del 2009, detención arbitrariamente de 5 compañeros del movimiento de forma violenta, violada nuestros derechos humanos y garantías individuales, privándolos de su libertad por 11 meses. Policía estatal, municipal, helicóptero, la PGR, nos perseguía en nuestras reuniones y en el trabajo. Creo que
creo no tenía, tenía miedo porque pensaban que estamos organizarse para liberar a nuestros compañeros. En la actualidad siguiente, el hostigamiento de la PGR y la Comisión Federal de Electricidad. Acciones del movimiento. Mayo del 2009, participaron en integración a la Red Nacional de Resistencia, realizada en el CEDESI, en San Cristóbal de las Casas. Diálogo con el superintendente de la Comisión de Electricidad, Augusto Trejo Castro, y representante del gobierno del estado, donde se comprometieron a no permitir a ningún integrante de la resistencia y no resolver el desistimiento de las demandas firmado compromiso por escrito. El 29 de abril de 2009, marcha y entrega de 3.000 medidores a la Comisión Federal de Electricidad. El 11 de julio de 2009 nos movilizamos a la capital del estado para tomar la PGR y exigir la libertad de nuestros 5 compañeros que acababan de detener. 14 de julio, toma del juzgado, segundo distrito, porque ya habían dado un auto de formar prisión a nuestros compañeros. 15 y 16 de septiembre de 2009, con la participación de la Red de Resistencia, AMAP, entre otras, convocamos al primer encuentro nacional de la resistencia civil, realizado en la ciudad de Campeche, con la participación de 10 estados, para exigir la libertad de los 5 compañeros que estaban presos el 10 de julio. Como movimiento, mantuvimos plantón permanente frente al Palacio del Gobierno del Estado. Logramos que saliera 2 compañeros, quedando 3 en la cárcel. A estos 3 compañeros, Amnistía Internacional los visitó en la cárcel y los declaró presos de conciencia. El día 15 de mayo del 2010, 3 compañeros inician huelga de hambre, exigiendo su libertad, vivos o muerto, pero tenían que derrumbar los muros para su libertad. 29 de mayo del 2010, plantón en el juzgado de Mérida, Yucatán, contado con la participación de la Red Nacional y otras organizaciones
exigiendo a la magistrada la libertad de los tres compañeros que aún se mantienen en huelga de hambre. El 6 de julio del 2010 logramos la libertad bajo creación de los tres compañeros, firmado por casi tres años después de estar 11 meses en la cárcel. Aprovechamos para agradecer a todos y todas su apoyo y solidario para la exigencia de la libertad de nuestros compañeros por la presión política. Nuestros compañeros hoy están libres. Durante estos 7 años de lucha no ha sido fácil resistir, porque el golpe fue muy duro. Apenas estamos en pañales, pero la represión nos hizo caminar y a la vez correr, porque el mal gobierno que nos adelantó, ahora más que nunca, nuestra lucha sigue y seguirá a pesar de la represión. No se nos venga, y los que estamos en el pie de lucha, el pueblo tiene la razón, siempre la tenemos. Como pueblo indígena y no indígena, hoy más que nunca hay que mantener más fuerte, hombro con hombro, mano con mano, codo con codo, con un solo espíritu. Sumemos nuestros esfuerzos de las diferentes luchas de resistencia. No claudiquemos, cambiemos este país, este planeta, que es la herencia de no dejar nuestros abuelos, nuestros ancestros. Defendamos lo que es nuestro, lo que nos pertenece. No a la privatización de los energéticos y nuestros recursos naturales. Gracias por escuchar nuestras palabras. Movimiento de resistencia civil, no al pago de la luz eléctrica. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a los compañeros conguas de Calakmul, Campeche. Muy buenas tardes, compañeros, hermanos, hermanas, comandantes zapatistas, Congreso Nacional Indígena. Gracias por habernos brindado esta oportunidad de estar aquí y presentar nuestras ponencias, de la cual estamos siendo atropellados por ese cáncer que todos sabemos, el cáncer del gobierno, que siempre, de alguna manera, todos los que estamos aquí, de alguna manera nos viene oprimiendo. Nosotros estamos aquí, mire, yo me llamo Ubaldo González Santiago, somos del ejido
con UAS Calakmul Campeche. Realmente voy a presentar también aquí a mis compañeros, aquí a la señora Leticia Valenzuela, a mi compañera Demetria Ramírez Retama, al compañero Candelario Córdoba Leiva, a mi compañero Oliverio Platas Vargas, a mi compañero Antonio Damián Sarao, a mi compañero Eduardo Damián Oliveros, si alguno de ellos me falta, disculpe. Miren, la ponencia que nos trae aquí, como ya lo dije, es que todos tenemos un atropello, y nosotros el atropello que tenemos allá es por las grandes ambiciones que vivimos, o sea, por parte de los gobiernos, por parte de los empresarios. Estamos ubicados en una zona, como nos han dicho ellos mismos, inmensamente rica, porque vivimos rodeados de zonas arqueológicas. Su gran detalle de ellos en querernos quitar lo nuestro, somos ejidatarios, el ramal carretero que conduce a estas ruinas de Calakmul son propiedad o atraviesan nuestras tierras ejidales, por las que ellos de alguna manera nos quieren despojar para incluir ahí a sus grandes inversionistas que vienen a negociar con programas ecoturísticos, supuestamente. El pleito que nos trae a nosotros es que en ese ramal carretero, desde hace 15 años, el mismo gobierno propició un cobro de peaje sin tomarnos en cuenta al ejido. Durante estos 15 años de gobierno, estuvo cobrando sin tomarnos en cuenta, sin darnos ninguna participación. Después de varias asesorías y hasta estos momentos que vivimos, nos enteramos, asesorías agrarias, nos enteramos que ese derecho es nuestro, por el cual, por medio de solicitudes que le hemos hecho al municipio, a los alcaldes, pues hemos tratado de que sea ese cobro para nosotros al 100%. Realmente nos los ofrecieron, pero no nos los dieron, nos querían condicionar. Se los arrebatamos, como así lo dicen en nuestro ejido, se los arrebatamos, y por esa razón hemos sido agredidos por parte del municipio y ahora por parte del gobierno del estado. Ellos mismos nos conformaron, ellos digo porque a través de la dirección de la CONAM nos conformaron como una cooperativa y finalmente nos obstruyeron el paso por medio del gobierno porque no estamos incluidos en ese desarrollo. No nos dejan trabajar y el 6 de diciembre del 2012 nos desalojaron totalmente, mandándonos antimotines, policías municipales, policías estatales, todo tipo de intimidación policíaca. Lograron, pues, en algún momento alejarnos un poco, pero nosotros con la necedad seguimos en ese cobro de peaje que les arrebatamos y ese ha sido su dolor. El 21 de julio de este año nos secuestraron a 4 compañeros. Realmente digo secuestro porque no sabíamos de antemano quién se los había levantado. Al final de cuentas supimos que era el mismo gobierno que se los había llevado. Los encarcelaron imputándoles penalidad por extorsión a turistas y secuestro. Secuestro que de alguna manera nos acusan, como siempre dicen, mal informando a la opinión, al pueblo, a los pueblos, y dando las cosas al revés. Tomamos nosotros la decisión como ejido de cerrar ese ramal carretero y estuvimos ahí 5 días obstaculizando el paso para poder liberar a nuestros compañeros. Logramos ese objetivo, logramos liberar a los compañeros, pero de alguna manera nos sentimos amenazados y nos siguen amenazando por tratar de quitarnos ese cobro que para ellos a lo mejor no significa mucho, pero sí significa mucho el tramo carretero porque sus inversionistas ya están en puerta.
Dejo la palabra aquí a mi compañera Leticia para anexar un poco más. Buenas tardes. Miren, cuando, como muchos que conocen Calakmul sabrán que la Reserva de la Biosfera se creó en tierras que algunas eran hasta tierras ejidales. Algunos ejidos que colindan con la reserva le prohibieron cacería y otras cosas. Se supone que con la promesa de poder hacer otro tipo de desarrollo. Ahora resulta que la Reserva de la Biosfera de Calakmul, su zona núcleo, se la están regalando a los inversionistas. Hay tres, en esa carretera donde quieren quitar a Conguas, hay tres inversiones de más de, no sé, 13, 14 millones de pesos, que desde luego no están en manos de ninguna comunidad. Entonces, desde luego que por eso necesitaban ellos un pretexto para intentar quitar a Conguas, y ese fue el pretexto perfecto. Ahora resulta que desde el 94 existe una ley, la dichosa ley 34, que es en contra de Conguas y que decretaron cuando estaba Salomón en el poder. Entonces, con esa ley ahora ni dejan trabajar a los transportistas de la comunidad, ni a los guías, ni a los artesanos, y quieren quitarle esos 300 kilómetros de ejido, se los intentan quitar. Desde luego ya decretaron hasta dos reservas, una encima de nuestro ejido, una reserva estatal, y otra a un ladito, aparte de la Reserva de la Biosfera. Entonces realmente pues está bien copado el ejido, no está costando mucho salir adelante, pero aquí estamos. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Demetria Ramírez y soy una de las defensoras de los derechos de la comunidad de Conguas. El gobierno llega y nos sube a sus camionetas a los que defendemos a nuestros compañeros y nos lleva a sus dependencias, a querernos imponer todo lo que ellos quieren. Nosotros nos resistimos, no tenemos miedo, seguimos en la lucha y vamos a seguir. Si muchos antes murieron, nosotros a lo mejor tengamos que hacerlo también o nos maten, pero nuestros hijos van a quedar y van a seguir luchando por lo que nosotros les hemos enseñado. Muchas gracias, compañeros. Gracias.